Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos la grata compañía de nuestro amigo Gustavo. Bueno, nada, Francis, yo, digamos, quise participar hoy. Hoy es la cuarta clase. Hoy termina este interesante taller que es tu inspiración. Recuerdo cuando lo hablamos ya a principios de año, que vos tuviste la idea de hacer este curso, que ya es la segunda versión en el año, lo cual indica la importancia y el énfasis que le pusiste y, digamos, el interés que despiertan estas cuestiones para entender esto del análisis del discurso y la escena parlamentaria. Es decir, la idea de entender el debate parlamentario y lo que sucede en el recinto a partir de estos criterios de escena me parece que es muy interesante y creativo. Entonces, como subdirector del ICAP, yo venía a traer el saludo de nuestras autoridades, nuestro presidente Sergio Massa, nuestro secretario parlamentario, nuestro director Carlos Lazzarini, y felicitarte y augurar nuevos cursos. Estamos terminando el año, con lo cual ya estamos planificando el año 2021 y te contamos a vos, no solamente como profesor de la diplomatura, sino también como profesor en estos talleres. Seguiremos con el análisis del discurso y la escena parlamentaria y veremos cuántos otros más podemos hacer en conjunto. También quiero agradecer a Celeste, que ella ahí firme en el trabajo del ICAP y firme como tu tutora, como compañera de todos los alumnos y alumnas, acompañando el desarrollo pedagógico y didáctico de cada uno de nosotros. Y también a Maggie y a Emiliano, que posibilitan con su logística que todo esté funcionando bien. Yo no quiero quitar mucho más tiempo que esto, pero quiero realmente mandarte un abrazo, Francis, y agradecerte tu colaboración. Y como decimos siempre, y agradecer también a los alumnos y a las alumnas. Porque nosotros hacemos estas cosas no solo porque es nuestra obligación como funcionarios, sino también porque tenemos vocación docente. En un momento en donde la profesión está siendo un poquito bastardeada, está siendo un poquito desprestigiada por personas que nunca han pisado un aula. La docencia está mostrando que más allá de la pandemia está presente y eso se hace por vocación y se hace por compromiso social. Entonces, una felicitación, Francis, a vos, a Celeste, a Maggie y a Emiliano, y sobre todo a los alumnos y a las alumnas, porque realmente es la contraparte. Descuento que estamos todos contentos, y esto nada más, decirte, agradecerte y comprometerte para próximos cursos que vamos a dar al ICAP. Así que yo te mando un abrazo y un beso a vos y a las chicas, y nada, y quedo acá para lo que vos necesites. Bueno, Gustavo, comparto plenamente. O sea, primero, siempre lo digo, voy a tratar de ser breve para arrancar, que tenemos un montón de cosas para variar, pero quiero primero señalar así taxativamente que este curso se puede hacer básicamente por el impulso y por el entusiasmo con el que vos recibís las propuestas y cómo las dinamizás y cómo las bancás. Punto uno, fuera de toda discusión. Todo el ICAP, la verdad que yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan. Para mí, ejercer la docencia no es una opción de descarte después de otras más importantes. Para mí es una opción virtuosa, una opción, es un casi, te diría, un privilegio, y es la oportunidad para contribuir, para compartir, para generar dinámicas de construcción colectiva. Quizás, bueno, desde miradas donde piensan todas las cosas más desde lo individual, espacios de construcción colectiva no sean ponderables. Para mí, el ámbito del conocimiento, de la educación, las instancias de interacción son los que nos permiten construirnos como personas. Y eso es lo que hacemos en el ámbito este. Y en la instancia de la educación y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muy agradecido al ICAP siempre. Y bueno, yo ya te dije, lo voy a hacer público, para mí hay un proceso en la región y a mí me encantaría que nosotros desarrollemos un proceso al respecto que tiene que ver con que la hermana nación de Chile está llevando adelante un proceso que pocas veces se dan en la historia, muy pocas veces se dan en la historia, que es redactar una constitución de cero. ¿Sí? Redactar una constitución de cero no es una reforma, es construirse y pensar una fisonomía propia, darse a luz casi, digamos, ¿no? Como nación, digamos. Y es una cosa que sucede muy pocas veces, digamos. Las naciones lo hacen muy pocas veces.
Y menos lo hacen como producto, como decisión colectiva y como proceso colectivo, ¿no? Si nosotros pensamos nuestra constitución fue más elaborada y diseñada y pensada por algunas personas que después en algunos procesos institucionales se plasmaron, ¿no? Pero acá han decidido algo muy interesante, ¿no? Con lo cual, la verdad es que los parlamentos del mundo, las naciones del mundo y sobre todo aquellos que formamos parte de la región, deberíamos acompañar ese proceso porque seguramente va a haber mucho para aprender y para reflexionar al respecto. Y a mí me gustaría, digamos, simplemente porque me parece apasionante el proceso, ¿no? No soy especialista ni nada que se le parezca, pero bueno, epistemofilia pura que le dicen. Bueno, vamos a arrancar. Yo ahí, Celeste, te mandé por mail el texto, te mandé por mail el texto con el que vamos a trabajar primero, pero antes algunas aclaraciones. ¿Querés que hagamos la aclaración de las consignas? Dale, brevemente, igual yo ni bien termina la clase les voy a estar mandando, pero más que nada esto de que tienen dos opciones, ¿te parece? Sí. Sí. ¿Qué tiene? ¿Lo digo yo o lo decís vos? No, dale, arranca vos y yo cualquier cosita hago aclaraciones por el chat o bueno, agrego. Una tiene la posibilidad de elaborar un trabajo de acuerdo a la creatividad que ustedes, de acuerdo a algún área de interés próxima, relativa, digamos, pertinente a lo que hemos estado viendo, y que puede tener distintos soportes. Esa es una variante de trabajo que pueden presentar. Entonces pueden elegir un debate, pueden elegir una figura, pueden elegir algún mecanismo de análisis de los discursos parlamentarios, por ejemplo, términos, frases, digamos, oportunidades, regularidades. Bueno, digamos, pueden tomar otros discursos políticos, pueden tomar las estrategias argumentativas en los debates. Bueno, quieren rienda libre para poder explayarse, debería tener una extensión no menor a 5 páginas y no mayor a 10 tampoco, ¿no? Siempre estamos hablando de tipografía tamaño 12, y en Times New Roman o Arial vieron que todo eso cuenta a la hora de la extensión de los trabajos, ¿no? Porque claro, después dicen hice un trabajo de 10 páginas y usaron una letra 20 y bueno. Bueno, sí, claro. Y espacio simple también es otro. Espacio de un email. Bueno, es que no veo bien, dice Gretel. Bueno, no, ese es un tema. Miren, si yo les contara en la política el tamaño de la letra cuando no había teleprompter, no saben lo que era. Que conozco asesores que fueron despedidos por no respetar el tamaño de la letra en los discursos. Y sí. Pero también vamos a tener la versión más encorsetada, que es una prueba con 7 consignas, son, ¿no, Celeste? Con sí, 7 consignas que ya están. Son 7 puntos. Son 7 puntos. No hay mucho margen de error, ¿sí? Porque, bueno, tienen una semana para responderlo, con lo cual todas tienen que estar más o menos bien. Hay algunas que son de elaboración propia con indicación de la extensión de la respuesta y hay algunas que son más puntuales. Entonces hemos hecho el formato para aquel que, digamos, se prefiere ceñir a lo que nosotros, digamos, desde la cátedra ofrecemos. Hay 2 posibilidades, entonces, en el curso anterior que hemos dado, realmente recibimos algo, solamente estuvo la opción, digamos, creativa, por decirlo de alguna manera, y la verdad que hubo trabajos muy interesantes, algunos trabajos realmente que me sorprendieron, hubo algunos trabajos sobre la Constitución del 49, unos sobre el debate, algunos sobre la comunicación durante el primer gobierno de Perón, algunos trabajos sobre el discurso de Maquiavelo, algunos trabajos, hubo un trabajo sobre la retórica de Aristóteles,
Bueno, hay muchas, digamos, hay muchas posibilidades. Nosotros hemos dado en la consigna creativa, hay también un listado de posibilidades, ¿sí? Para, digamos, orientativo, pero también se les puede ocurrir a ustedes algo que les interese, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que tienen que ver con la evaluación del curso. Bueno, y yo te agrego algo más. Bueno, ambas consignas las van a tener las dos en un Word, que yo ni bien termina se las voy a estar enviando. Recuerden que es una u otra, la creativa o la pautada. Está bien especificado qué se pide en una y qué se pide en otra. Y en cuanto a los que me pidieron compartir los datos de ustedes, todas las personas que me dieron el OK para compartir sus datos, lo que voy a hacer son muy poquitas, pero lo que voy a hacer es ponerlas en contacto entre ustedes. Y el resto sigo enviándoles en copia oculta como lo venimos haciendo habitualmente. Así que, y bueno, y la entrega se la tiene que hacer a Francis, que bueno, en la consigna está el mail, yo acá lo puse, así que bueno, sería el martes que viene al mail de Francis. El trabajo creativo se puede hacer de a dos, el otro no. Bien, una cuestión conceptual, digamos, ¿no? Yo no voy, podría recurrir a una imagen, vamos a ver, por ejemplo, miren, si yo pongo, por ejemplo, así rápidamente, ¿no? Esperen, a ver, porque esto de... A ver, una ventana. No. A ver. Bueno, no estoy encontrando ahora, para variar, acá. A ver si puedo. Esta, miren. Tema pedido por distinto legislador. Si yo pongo esto, a ver, y lo comparto con ustedes, a ver, esta. Si no me equivoco, ustedes están viendo algo así como una sesión, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sí, la del 10 de agosto del 2016. Muy bien, está eso y eso ustedes lo están viendo. En Play, ¿verdad? Todavía no tenemos imagen. Todavía no tienen imagen. Bueno, esperemos esto, las interfaces y todo. A ver. ¿Ahí tienen? Sí, ahora Ahora sí. sí. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno. Fíjense, cuando nosotros, yo voy a sacar el audio que no es lo que nos importa en este momento, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos, el concepto de teatralidad me gustaba, me parece importante que al menos hagamos una mención al concepto de teatralidad, que es uno de los elementos que hacen fuertemente a la escena social en realidad, y a pensar la vida social en términos escénicos. Es decir, la teatralidad no se aplica pura y exclusivamente a los ámbitos institucionales. El concepto de teatralidad, ustedes lo tienen en el PowerPoint número 2, si no me equivoco, en el PowerPoint número 2 está la definición de Bertolt Brecht, que plantea que en realidad toda la vida social tiene alguna dimensión teatralizada, ¿sí? Y esto tiene que ver con que en realidad la vida social supone algún tipo de configuración del comportamiento de los cuerpos, ¿sí? No solamente he pensado esto en términos de los atuendos con los cuales nosotros no naturalizamos nuestras conductas, ¿sí? Es decir, nadie sale a la calle en camisón, digamos, bueno. Y así siguiendo, ¿no? Con todas las pautas que tienen que ver con los atuendos, es cierto que se han flexibilizado bastante. Es muy interesante ver eso también en la pandemia, ¿no? Las pantuflas se volvieron un atuendo bastante frecuente
en el ámbito, digamos, social, callejero. Pero la teatralidad también supone un comportamiento de los cuerpos, un conducirse. Hacer cola, digamos, cuando nosotros vamos a un negocio, bueno, la pandemia modificó la teatralidad también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social que supone, unas nuevas pautas de esa teatralidad, ¿no? Es decir, pensar la teatralidad como las pautas a las cuales nosotros mismos nos sometemos en el desarrollo de la vida social, ¿sí? Pensar la teatralidad en esos términos, ¿sí? Es decir, como un conjunto de pautas que hacen a un lenguaje, digamos, si se quiere, que es el lenguaje de los cuerpos en la vida social, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, todas las actividades, todas las instituciones suponen en lo que tiene que ver como experiencia de los cuerpos alguna dimensión de teatralidad, ¿sí? En el sentido de que todas las instituciones van planteando alguna dinámica y alguna configuración del comportamiento de los cuerpos, ¿no? El ámbito educativo, claramente, en el ámbito educativo es más, es toda una especie de digamos, pedagogía y de control digamos, donde la institución va de alguna manera, bueno, esto Foucault lo ha estudiado largamente, ¿no? Cómo se va generando un disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y esto tiene que ver con, lo llamamos teatralidad, ¿sí? Es decir, el pase a formar fila, el docente adelante de los alumnos, izar la bandera, el silencio, sentarse en los bancos, bueno, sentarse siempre en el mismo lugar, bueno, digamos, hay todo un conjunto de normas, pero que el sistema educativo es claramente, tiene una intencionalidad muy explícita. Pero, digamos, bueno, es muy interesante pensar las alteraciones de la teatralidad en la pandemia también, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo un acontecimiento excepcional, ¿no? Muy bien. Lo que están viendo en la sesión, digamos, claro, bueno, háganme, es un gran aporte estás haciendo, ¿eh? Es un gran aporte el que mencionás. Fíjense cómo, digamos, ustedes están viendo en la sesión ahora un montón de comportamientos, bueno, ni hablar de cantar el himno y pararse para cantar el himno. Todo eso tiene que ver con pautas de la teatralidad de la vida social. La nación supone también algún tipo de pautas, ¿no? Es decir, los símbolos nacionales, digamos, todas las ritualidades, ni hablar, por ejemplo, de lo que son las prácticas religiosas, ¿no? En las prácticas religiosas hay toda una teatralidad que no solo involucra a quienes protagonizan el oficio, sino a quienes van en calidad de oyentes también. En calidad de oyentes también son actores, digamos, ¿sí? ¿No? En el sentido de actúan como oyentes, porque actuar como oyentes es actuar de una determinada manera, ¿no? Ponerse mirando hacia quien habla, digo, no se sientan en el piso, y cada espacio va teniendo su propia teatralidad, cada espacio va teniendo y supone una serie de pautas de comportamiento que no son escritas, ¿sí? Pero digamos, para decir, un recital de rock también tiene sus pautas de teatralidad, y cada música, inclusive, cada espectáculo musical con su propio género tiene su propia teatralidad, ¿no? Es decir, un recital de rock pesado tiene su teatralidad y un recital, todo esto obviamente está afectado hoy por la pandemia de una manera casi dramática, ¿no? La teatralidad hay toda una dinámica y hay una serie de pautas que hacen a la teatralidad de la escena parlamentaria que son muy particulares, ¿no? No solo, digamos, por un lado en términos en relación a los cuerpos, en relación al conjunto de los cuerpos, porque como ustedes saben, hay algo muy interesante en esto que tiene que ver con la distribución, por ejemplo, de los legisladores en relación a su pertenencia a los bloques, ¿sí? La ubicación de los legisladores y de los bloques en relación a si son oficialismo o si son oposición, es decir, hay toda una serie de pautas al respecto, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos viendo, ¿sí? Bueno, de nuevo, no siempre la pandemia es la gran referencia, pero nosotros ahora estamos viendo una sesión en la cual el oficialismo, digamos, varios de los legisladores que
en la actualidad son oposición, eran oficialismo y están sentados en el lugar opuesto en el que están sentados ahora, que son oposición, ¿sí? Esas son pautas escénicas, digamos, de la actividad parlamentaria, ¿sí? ¿No se está viendo la imagen ahora? Bien, a ver, no sé por qué, espera, a ver, ahí, ¿qué onda? Sí, sí, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, por ejemplo, y aparte es muy interesante esto, si ustedes, esto se puede analizar, y hoy tenemos esta herramienta, ¿no? Siempre insisto con eso, esta herramienta del video que es que nos permite, por ejemplo, ver que vos tenés los bloques que mayoritariamente encarnan a la oposición y a la... ¿Se ve ahora o no se dejó de ver? No, se ve que al darle, al pausarlo, se ve todo blanco, o sea, se ve todo lo del costado de YouTube. Lo dejo ahí, mirá, ahí lo dejo, ahí se debe estar viendo, ¿no? Sí, ahí se ve, bueno. Se la ve a Camaño hablar. Bueno, por eso, lo que yo estaba diciendo es que, digamos, tenemos toda una hay toda una dimensión de la disposición de los cuerpos de los legisladores, y eso tiene una lógica, ¿sí? Nosotros, cuando vos tenés los bloques que conforman mayoritariamente la primer mayoría o la primer minoría, digamos, se ubican todos juntos y se ubican en los costados como opuestos. Y no es ninguna casualidad que los bloques que forman parte de espacios más minoritarios tienden a ubicarse en líneas generales en las zonas del centro, ¿sí? Y esto, por lo menos durante los últimos 4 años, fue visualmente así. Dejemos de lado por ahí bloques, digamos, de orientaciones políticas más definidas, como pueden ser la izquierda, que en líneas generales siempre ocupan el mismo lugar, ¿no? Entonces, ellos se sientan siempre, pase lo que pase, a la izquierda, bien a la izquierda, mirando desde el lugar de la presidencia, ¿no? Entonces, desde siempre vas a tener a los legisladores de la izquierda ubicados ahí. Pero más allá de eso, nosotros acá, Camaño y su bloque, que eran un bloque que de alguna manera era la bisagra en la composición de la Cámara, nosotros ahora no tenemos el plano general, digamos, de su donde está ubicada, ¿no? Pero lo tenemos un plano más cerrado. Pero ella está sentada, ella está ubicada en el centro. Bueno, este concepto de teatralidad tiene impacto y forma parte de la escena parlamentaria, ¿sí? Es constitutivo de la escena parlamentaria, ¿sí? Por momentos, esto entra en profunda, digamos, hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto cómo se altera la escena y cómo se alteran las pautas escénicas del comportamiento de la escena parlamentaria. Dentro de estas pautas escénicas hay pautas que tienen que ver con el orden del discurso, como por ejemplo esto que decimos que los legisladores deben dirigirse siempre a siempre deben dirigirse al presidente, ¿verdad? Esto, digamos, siempre es así, ¿no? Entonces, pero esto, ¿ustedes por qué piensan que es esta pauta? ¿Por qué creen que es? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Para evitar el diálogo, dice Carla. Bien. ¿Y por qué hay que evitar el diálogo? Está bien, ¿eh? Pero ¿por qué habría que evitar el diálogo? Para evitar peleas entre ellos. No se estaría evitando mucho eso. Porque cada proyecto ya fue tratado en las comisiones, entonces ahí directamente hace una exposición del proyecto que es de su autoría y se la dirige directamente al presidente. Sí. Está bien, es cierto, pero si nosotros nos ponemos, está bien lo que decís, Jorge, pero también hay que tomar en cuenta esto, nosotros podemos ver montones de fragmentos, enormes porciones de las sesiones en las cuales no se está discutiendo un proyecto.
en las cuales hay discusiones de una variedad. Habíamos dicho, y esto era algo que yo fui viendo con ustedes, ¿no? Digamos, mientras íbamos pensando, que, por ejemplo, uno podría pensar en subgéneros discursivos del género discursivo parlamentario, ¿no? Y claramente hay un subgénero discursivo súper recurrente que es el de las discusiones reglamentarias, ¿no? Esto es muy interesante de pensar. Hay una enorme cantidad de fragmentos de la sesión en la cual se trata, se abren discusiones y debates profusos, bastante extensos, muy polémicos, estrictamente en torno a cuestiones reglamentarias, o sea, no en torno a un proyecto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Están dando muchas respuestas y creo que son muchas apropiadas. Hay algo de costumbre. Es cierto que lo que se tiende es a evitar el diálogo. ¿Por qué? Noé, no vi bien. Dijiste un par de cosas y se me escaparon, Noé. Pero, ¿por qué la cuestión de evitar el diálogo? Acá hay algo muy importante, digamos. Porque muchas veces, en realidad, de todas maneras, hay una especie de diálogo intermediado, ¿no? Porque ustedes van a poder encontrar eso muchas veces, donde, digamos, situaciones en las cuales el legislador dice, el diputado preopinante dijo, y ahí le está respondiendo, digamos. O sea, en alguna medida es un, ahí le está respondiendo directa, pero está usando la tercera persona. Sí, y además muchas veces, si bien el diputado o diputada inicia sus comentarios, dirigiéndose al presidente de la Cámara, también interpela al resto de los diputados y diputadas. O sea, que hay como un pasaje. A veces es al señor presidente en el inicio, pero también después se los interpela. Digo, Camaño en esto es especialista en interpelar a todos los diputados y diputadas, u otros jefes de bloque. Hay momentos en los que se los interpela como diciendo, digo, y hemos visto fragmentos en el caso de Camaño cuando los interpela como diciendo no podemos dejar pasar esto, o hay que cuando se está defendiendo un proyecto, o sea, es una formalidad, me parece, lo de dirigirse al presidente. Sí, es una formalidad, pero tiene algún sentido. Es cierto lo que decís, y sucede muchas veces, y estas cosas que vos decís interpelar, ¿no? Ocurre muchas veces cuando, digamos, situaciones o momentos en los cuales un legislador o legisladora, como puede ser, por ejemplo, Camaño, insta a los legisladores en general, siempre insta a los legisladores del oficialismo por el rol que viene jugando hace tanto tiempo, ¿no? De tener una posición ahí de intermediar, y insta a los legisladores del oficialismo y al cuerpo en su conjunto, o a darle señales a la sociedad, o bueno, distintas, digamos, interpela en distintos tonos y con distintos objetivos, pero es cierto, y la formalidad lo que busca es mantener cierta, digamos, cierto rol de articulador del debate que tiene el presidente. No perder eso, digamos, para justamente evitar la deliberación dialogada, anárquica, donde, y hay que ver, porque hay momentos en los que eso sí sucede, ¿no? Es muy interesante verlo. Por acá, y vuelvo a lo que digo siempre, que nunca alcanzan las veces en las que uno lo dice, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que estamos analizando las reglas de un cuerpo colegiado, ¿sí? Y esto, digamos, ¿qué quiere decir cuerpo colegiado? ¿No? Es un cuerpo que se integra con miembros de la misma jerarquía, ¿sí? No hay miembros de una jerarquía superior, o no hay un miembro que convoca al resto, sino que el conjunto se convoca a sí mismo. ¿Quién es, en todo caso, podríamos decir, quién convoca, quién está por encima de este cuerpo colegiado? ¿Quién está por encima?
bueno, la voluntad popular, digamos, ¿sí? Eso es lo único que está por encima, ¿sí? Entonces, la voluntad popular es la que convocó a este cuerpo, no ni un presidente. Es decir, si nosotros tuviéramos, es muy distinto a una reunión de gabinete, por ejemplo, pero muy distinto, no tiene nada que ver, ¿se entiende? Porque en el Poder Ejecutivo, una reunión de, siempre en el Poder Ejecutivo, la figura, hay una figura que está por encima de todo, que es el presidente, ¿sí? Y en particular en la Cámara de Diputados, porque en el Senado es un poco diferente, la verdad es que es un poco diferente, ¿sí? Porque el presidente o la presidenta del Senado no tiene la misma naturaleza. De hecho, digamos, tiene la particularidad del Senado de que quien preside el Senado no es senador o senadora, ¿sí? Entonces ahí tenés una diferencia, pero particularmente en la Cámara de Diputados, son todos tienen el mismo rango y el presidente es una figura elegida por el cuerpo, por el mismo cuerpo. Entonces, en realidad es ocasional, diríamos, su autoridad, ¿sí? Es una autoridad delegada del cuerpo, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, pónganse a pensar en cualquier situación, ¿no? Cualquier debate, cualquier reunión, cualquier... digamos, no sé, para mí es muy interesante la analogía o ver las diferencias, por ejemplo, con las reuniones de consorcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ámbitos, digamos, colegiados, ¿sí? En los cuales tiene que mantenerse y funcionar algún tipo de regla, ¿no? Bien. Y es interesante ver cómo eso por momentos y con qué tendrá que ver, qué expresa eso. Diríamos que en líneas generales seguramente la conflictividad social digamos, uno podría pensar que hay algún tipo de conflictividad social expresándose en las escenas en las cuales el cuerpo perdió digamos, el funcionamiento en relación a sus reglas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si ustedes van a buscar en qué momentos hubo situaciones donde hubo disturbios, hubo confrontaciones, donde hubo situaciones problemáticas y de tensión en el Parlamento, como decíamos, institución dialógica, difícilmente tenga que ver con cuestiones estrictamente internas, digamos, del Parlamento y de los parlamentarios. Probablemente eso esté reflejando una conflictividad que está por fuera de la institución. ¿Se entiende lo que digo? Bien, esto en relación a la teatralidad y a pensarla y a analizarla y a poder, digamos, ver en qué medida esto, digamos, los legisladores... A partir de acá también empezamos a ver, lo podemos conectar con lo que habíamos visto de la fuerza perlocutiva, digamos, la cuestión performática del discurso, ¿sí? Digamos, entonces acá vamos a combinar o a relacionar el concepto de teatralidad con estas tres categorías, estas tres instancias del discurso, ¿no? Bueno, las sesiones del caso, sí, del 93 del Diputrucho, sí. Hubo también hace poco, digamos, aún ya en pandemia, la sesión, si no me equivoco, del 2 de septiembre, fue una sesión de una tensión espectacular y donde durante 4 horas de lo que se estuvo discutiendo, no se estuvo discutiendo de ningún proyecto durante 4 horas, sino puntualmente acerca de si esa sesión se podía hacer o no. Es decir, se estuvo discutiendo acerca de una cuestión reglamentaria, estrictamente, y de interpretación del reglamento. 4 horas fue esa discusión, ¿no? Y tuvo de todo, tuvo manifestaciones, tuvo, bueno, digamos, uno, digamos, nosotros como miembros del Parlamento, no nos queda otra que analizar y tratar de entender y tomarlos como objeto de estudio a estos fenómenos, ¿no? Pero estaba conectando esto, y vamos a conectar ahora entonces con esta cuestión, que tiene que ver con lo que afecta al discurso, la performance, lo teatral,
lo escénico, digamos, lo que afecta al significado, digamos, ¿sí? Al significado de los enunciados. ¿Cuánto se juega en los significados? No, digamos, si les digo a ustedes, todos sabremos, podemos, voy a dejar de presentar esto, todos conocemos y sabemos que podemos decir las cosas, que muchas veces muchas cosas que nos dicen nos molestan, no por lo que nos han dicho, sino por cómo nos lo han dicho, ¿no? Y esto lo sabemos hacerlo, digamos, ¿no? Sabemos decir las cosas, sabemos, digo, entre paréntesis, porque no es un saber muy virtuoso, pero, digamos, somos capaces de decir las cosas, que podemos decir algo que, como significante puro, una objeción, pero sí, y como significado tampoco. Ahora, en la forma de decirlo está el juego, ¿no? Sí, de la presidencia del Senado se quejan de sus formas, hay algo ahí siempre del tono, de los tonos, que parece ser, digamos, pero, miren, y acá por eso entonces vamos a ver, ¿podés compartirles el texto que te mandé, Celeste? Sí, sí, dale, ya lo comparto. Porque acá, para ver esto en la práctica, digamos, ¿no? Ver un poquito esta cuestión del soporte, ¿no? Del discurso, los soportes del discurso y cómo, digamos, desde el discurso se juega mucho del hay una porción de sentido, diríamos, ¿sí? Hay una porción de sentido que se juega en los soportes, digamos, ¿se entiende? Acá lo tenemos, ¿no? Entonces nosotros acá leemos, era inimaginable que fuera a madurar y que la... A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Alguno que se copa y lo lee? Yo me tomo un mate mientras. Tienen los micrófonos, los pueden habilitar, ¿eh? Buah. Era inimaginable que fuera a madurar y que la Argentina le dijera al mundo lo que se iba a instalar. Llevar a categoría de tratados internacionales la defensa de los derechos humanos, poniéndolos en la cresta del viento de la región y de las dictaduras vividas en países vecinos, y crear por primera vez el banco genético que después permitió avanzar o el primer grupo de antropólogos en la Argentina, me perdí, en Argentina para en la búsqueda de la justicia sin venganza, seguir descubriendo a los que aún permanecen solamente como huesos debajo de la tierra. No solo quiero recordar y reivindicar, sino pedir que nos tengamos respeto a nosotros mismos y pensemos en lo que significa, aún en las diferencias. Tener democracia y no confundir con situaciones de coyuntura. No puedo terminar sin decir, con todo respeto y respetando la pluralidad, que a 42 años de aquella atrocidad y a 33 o 34 de la recuperación de la democracia, no podemos confundir. Por eso, hoy tengo una profunda diferencia y un gran dolor. Poner carteles con los que tienen que defenderse legítimamente en la justicia no tiene nada que ver con lo que la dictadura militar hizo durante 30 años en este país. Aplaudan. Muy bien. Bien. Vamos a ir al ejemplo concreto. En el homenaje a la muerte. Sin embargo, faltaba todavía conocer lo que se iba a desaparecer. Cosas no conocidas en la dictadura militar, casi la cotidianeidad, para no volver al de las instituciones, de la forma de violación de los derechos. La sociedad argentina, los que se vinieron a quedar con el país. Estoy adelantando hasta llegar ahí. El agravio de todos ya no sería posible.
que estemos en democracia aún, que era más ignominiosa. Pero también es imposible imaginar en el recuerdo aquel momento de sangre, luto y muerte, donde se perdió generaciones enteras, sin revalorizar en simultáneo en qué forma nos volcamos a la transición. Este fue el único país a donde salimos del horror, de la muerte, de los miedos en nuestra generación, por ruptura, no por acuerdo. ¿Se está viendo? Como sucedió en países hermanos que no lo podían ver. Está como en blanco, se escucha, sí, pero no se ve. La ruptura significaba nada más ni nada menos, no complicidad. Y aún a la debilidad de la transición, procurar hacer justicia. ¿No se ve ahí? Por eso es imposible separar, obviamente, el recuerdo del dolor con la forma de la salida a la transición. No tuvimos que tener la... que tuvieron que digerir a los agentes de la muerte. Eso fue una epopeya, más allá de la responsabilidad. Y ese es el valor que trascendió en el mundo. No solamente la atrocidad, era inimaginable modificar el código de, para que sean decretar la nulidad de la vida del país. Posible. Porque uno solo no podría ver gigantescos pasos en el concepto que se tenía para equiparar la tortura que la Argentina le dijera al mundo lo que se iba a instalar, defensa de los derechos humanos y de las... Estoy adelantando porque quiero que lleguemos a... países vecinos. Crear por primera vez el banco genético, el que después permitió avanzar, o el grupo de antropólogos primeros en la Argentina para seguir descubriendo la búsqueda de la justicia sin venganza, los que aún permanecen solamente como huesos debajo de la tierra. Entonces, lo que quiero es no solo recordar y reivindicar, sino que nos tengamos respeto nosotros mismos a lo que significa, aún en las diferencias, tener democracia con confundir, con situaciones de coyuntura. No puedo terminar sin decir, por lo menos, con todo el respeto y respetando la pluralidad, que a 42 años de aquella atrocidad y a 33 o 34 de la recuperación de la democracia, no podemos confundir, muchachos. Por eso hoy tengo una profunda diferencia y un profundo dolor. Poner carteles con los que tienen que defenderse legítimamente en la justicia no tiene nada que ver con lo que la dictadura militar hizo durante 30 años en este país, nada más, presidente. Gracias. Bien. Vieron lo que es leerlo y lo que es la escena, ¿no? Y vieron como que hay una diferencia y parecieran, vieron que parecieran, decir, a esto quiero ir, parecieran textos diferentes, ¿no? Y no son diferentes, o sí, bueno, ahí entonces claramente la diferencia, si hay un porque el problema acá es si cambia el sentido, y esto es clave, porque digamos, en la historia, digamos, de los procesos políticos, esta es una cuestión, les puedo asegurar, clave. ¿Sí? Clave, por ejemplo, porque tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo diga una cosa a que lo diga un líder. No es lo mismo. No es lo mismo que yo esté leyendo un discurso a que ese mismo discurso lo diga a viva voz un líder. Para ese grupo, ¿no? Inclusive para los otros. Y yo acá estoy claramente, porque bueno, estoy haciendo,
digamos, estoy tomando el discurso como un objeto de estudio, ¿no? A mí me interesa eso, que lo podamos ver, ¿no? Podría haber elegido cualquier otro discurso, pero quería elegir discursos de la escena parlamentaria. Y acá me quiero detener, arranqué por esto, para que pensemos esto, porque en realidad acá hay una cuestión a dilucidar, a pensar, a reflexionar, y sobre la que tenemos que estar atentos todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con que, digamos, el lenguaje, el discurso, los enunciados, son fenómenos sociales, y el sentido, ¿sí?, es también un producto social. No hay un sentido por fuera de la experiencia, o por lo menos hay un sentido que no tiene que ver con la experiencia y que es el sentido del que están impregnados las palabras, pero hay otra dimensión del sentido de los enunciados que tiene que ver con su escena, con su contexto de producción, con la ocasión, con la oportunidad, con el momento, ¿sí?, con el espacio en el que fue dado, con el día, el momento, la fecha. Bueno, todo esto que ustedes sabrán y, digamos, no, porque yo a todos ha circulado muchísimo esto, la búsqueda de los escenarios en los cuales, ¿no? Bueno, las campañas son un gran compendio de distintas estrategias de montaje de puestas en escenas, ¿no? De todo tipo, ¿no? En torno a gente, en una, digamos, o en las sierras, en los montes, o frente al mar, o en, bueno, digamos, bueno, por eso, claro, todo eso, pero, por ejemplo, la cuestión esa, ahí ya es, uno diría, ahí lo que hay es, mirá, ¿sabés lo que hay ahí? Porque Carla mencionaba a la famosa foto de cuando era candidata a gobernadora María Eugenia Vidal y su foto caminando por el barro y medio como hundiendo sus pies en el barro, ¿no? Por un lado tenemos los recortes, digamos, ¿no?, de la foto, porque si ustedes también se veían fotos más amplias donde se veía que en realidad se había elegido caminar por ahí, pero bueno, pero al margen de los recortes, que también es parte de lo que construye el sentido, que también es parte de lo que construye el sentido, sí, la verdad es que no sé, Flor refiere a una foto de Fabiola, no, la verdad es que no la conozco, digamos, no la vi, puede ser, no lo sé, de la que estoy hablando sí sé que tuvo mucha circulación y un impacto muy grande porque terminó en una campaña electoral exitosa, ¿no? Pero ahí ya, ahí sí laburamos y tiene que ver con esto que habíamos hablado de la metonimia, ¿no? Digamos, más me parece que va por ese lado, ¿no? Más que un discurso, digamos, pero ya significaría que nos iríamos para otro lado, que no deja de ser muy interesante y hoy de una actualidad absoluta, que es esta cuestión de los discursos de la imagen, ¿no? Entonces, pero es otro tema que no es exactamente lo que nosotros estamos trabajando acá, ¿no? Claro, por eso, digamos, la imagen como discurso es un tema recontra, recomplejo, súper vigente, pero súper vigente, demasiado diría yo, pero bueno, esa es una opinión personal, y sí, merece todo otro estudio, ¿no? Pero bueno, lo que yo, a lo que me quería referir acá es a tener en cuenta esto, a tener en cuenta que lo que decíamos antes, ¿no? Los tonos, la ocasión, el momento, el lugar, hacen todo el sentido. No hay un sentido puro de los significantes, ¿no? Claro, el discurso acompañado del cuerpo y los tonos de la voz, pero también del espacio, del espacio donde ese discurso es enunciado, digamos, ¿no? El espacio, el estado de los interlocutores, del auditorio, bueno, digamos. Pero yo quería, digamos, si ustedes se fijan, acá en realidad, que por ejemplo lo que decíamos hoy, Jorge, vos decías, ¿no?
de los proyectos. Este discurso, ¿en qué contexto se da? ¿Cuál es en qué momento, cuál es la situación en la que se está dando el discurso de Mario Negri? ¿Ustedes saben en qué contexto? En un homenaje, será. Bueno, ustedes saben exactamente, es un homenaje. Ustedes saben que en el Parlamento hay, por reglamento, un periodo en el cual se destina el uso de la palabra a la realización de homenajes, ¿no? Acá también tenemos otra cuestión, ¿no? Que es esto del Parlamento, la actividad legislativa y la realización de homenajes. ¿Qué tiene que ver la actividad legislativa con la realización de homenajes, ¿no? Bueno, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se justifica que los legisladores hagan homenajes? ¿En dónde se justifica? Porque no están legislando, estrictamente eso no es legislar, ¿sí? Ahora, bueno, justamente por eso tendemos a hablar de la escena parlamentaria más que la escena legislativa, ¿sí? Para ser estrictos en el uso de los términos, ¿no? Bueno, Elsa dice por qué nos representan. Exactamente, entonces, ¿por qué nos representan? Hay algo de la representación que está en juego. Yo concuerdo con esa apreciación, digamos, ¿no? Nosotros, es decir, el Parlamento y los parlamentarios, los legisladores, como también se les dice, son representantes del pueblo. Digamos que en el sistema representativo, tal cual como se consagra en la Constitución, el sistema de gobierno que se elige es un sistema representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo, ¿qué? No delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Eso no es poca cosa, digamos, ¿sí? Por otro lado, es muy lindo cómo se sintetizan frases, cómo logran sintetizar frases, procesos que llevaron siglos, ¿no? Hasta encontrar este mecanismo, ¿no? Llevaron siglos y costó muchísimos conflictos, tensiones, vidas, digamos, ¿no? Hasta que se pueda formular esta pequeña frase que dice sistema representativo, digamos. Encontrar un mecanismo que haga de donde no tenés ni el monarca que hace y dice lo que se le canta y con la vida de todos, ¿sí? Ni, digamos, el conjunto decidiendo, interviniendo, participando, sobre todo en sociedades que cada día se vuelven más complejas, ¿sí? Ustedes saben, las primeras repúblicas eran repúblicas, no eran representativas, las primeras repúblicas, digamos, de la era moderna. Eran repúblicas deliberativas, digamos, donde los ciudadanos concurrían. Eran unas repúblicas asamblearias, digamos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, quienes tengan la edad mínima necesaria, algo de esto se amagó en el 2001, no sé si ustedes recuerdan, cuando fue la crisis. Porque, claro, nosotros claramente para el 2001 vivimos una crisis institucional bastante profunda. Digamos, que las crisis, digamos, como la que vivimos en ese momento, los sistemas de representación entraron en crisis, porque los canales de intercambio y de transmisión, pues la representación supone que hay quienes hablan en nombre de otros, ¿no? Ahora, esos otros confían en aquel que va a hablar por ellos, ¿no? Algo de lo que pasó en el 2001 supuso la ruptura de ese, digamos, acuerdo, la ruptura de ese vínculo, ¿sí? De esa delegación, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que el Parlamento fue clave, digamos. El Parlamento fue absolutamente clave en la superación de la crisis. Basta, les puedo asegurar, no está en video, pero las versiones taquigráficas ese es un lindísimo tema, podrían elegirlo el que quiera. Las versiones taquigráficas de las sesiones que arrancan el 20 son de las sesiones que arrancan el 20 de diciembre, creo que hay una el 19 que se suspende y después sigue el 20 y el 21, son piezas absolutamente históricas, ¿eh? Con intervenciones y aparte para ver el momento que se estaba viviendo, la clara incertidumbre y cómo se fue desenmarañando ese terrible laberinto en el que se encontraba la dirigencia argentina. Está ahí, lo pueden acceder, está la versión
taquigráficas de todos esos días. ¿Cómo se busca la solución? ¿Cómo se busca la resolución? ¿Qué tipo de resolución institucional se busca? ¿A qué marcos normativos se apela para encontrar la orientación? Es un material interesantísimo. En relación a lo que estábamos hablando y a la naturaleza de la institución, estábamos definiendo esta cuestión de los homenajes. Lo que hemos visto acá es que en el homenaje, como ustedes lo ven y lo pueden leer en el texto, porque ahora podemos volver al texto si quieren, sí, es verdad, Héctor. Sí. También interesantísimas. Sí, muy, muy, muy buen periodo también ese, muy buena saga de debates. Pero fíjense, miren, ustedes tienen el texto ahí. Eduardo Menem, en su manual de Derecho Procesal Parlamentario, que como hemos dicho, es muy bien, ahí Jorge lo tiene. Muy bien, es el mejor, creo yo, trabajo sobre el derecho parlamentario. Yo doy la materia, después habrá, también hay que relativizar quizás derecho parlamentario, pero el trabajo este es el mejor. Celeste, ¿en este curso lo compartimos? No. No, pero yo se los puedo compartir, bueno, eso ya por Gmail, porque es un poco pesado, pero se los comparto, el libro escaneado, si lo tienen. Es, les digo que, digamos, ese material que les comparte Celeste garpa todo el curso. O sea, es el plus por haber estado en las cuatro clases. Ahí se me escapó uno que hablaba del homenaje y que estaba diciendo algo que se me escapó. Pero les quiero releer algo que es interesante por esta cuestión de las normas, ¿no? Me parece muy interesante, bueno, en la página del 269, refiere a los homenajes, dice al final, me interesa esto, ¿no? Porque, bueno, está describiendo la naturaleza, el sentido de los homenajes. Los homenajes por su naturaleza no pueden ser objeto de un debate, aunque en algunas oportunidades generan algún tipo de incidentes o manifestaciones de desaprobación durante la sesión. Tampoco pueden ser objeto de votación, salvo que el homenaje se realice a través de la aprobación de un proyecto de declaración o de resolución. Bien. Bueno, en esta ocasión, respecto a este homenaje y en esta sesión en particular, el homenaje generó un debate. ¿Sí? Porque después, ahora no lo vamos a ver porque no nos interesa seguir ese debate, pero efectivamente el homenaje habilitó, digamos, a las posturas enfrentadas respecto al presente. Entonces, de nuevo, digamos, la dinámica política, que es la principal dinámica que entra en juego en el debate parlamentario, ¿sí? La dinámica política siempre, siempre se escabulle de las normas y de los, digamos, de las delimitaciones que le pueda poner una normativa, ¿no? Y acá lo que tenemos de nuevo, en el caso de este debate, en el caso de este homenaje, es una lectura política del homenaje, de la circunstancia, de la fecha y cómo los distintos legisladores y los distintos bloques percibieron su impacto en el presente, ¿sí? Y esto es interesante de ver. Entonces, los homenajes también son atravesados por la coyuntura política y muchos homenajes tienen, a veces no generan debate, ¿sí? A veces no generan debate, pero sí implican posicionamientos sobre el presente, porque uno trae al recuerdo y trae al presente aquello que homenajea con algún sentido actual, no es museológico, no es pura museología el homenaje, ¿sí? Pero a veces, como en este caso, y a pesar de las indicaciones que nos da el maestro Eduardo Menem, los debates generan, los homenajes generan debate. ¿Sí? O sea que podemos encontrar
situaciones como esta. Bien, ahora me interesaba que nosotros viéramos, porque yo les había prometido una sesión, ¿verdad? Les había prometido la sesión del voto femenino, ¿sí? Esa sesión que fue en 2017, noviembre de 2017. Bueno, ahí vamos buscando, esperen que estoy con bastantes temas con la computadorita. Disculpen un segundito que estoy buscando esto. Acá voy. Acá sí. Acá está. Bien, disculpen, pero no puedo tener todo junto de una sola vez, entonces tengo que ir abriendo las páginas. Esto nosotros ahora vamos a ver esta escena, ¿sí? Que es muy interesante y que yo creo que es imprescindible entender para entender. Es un acontecimiento parlamentario, ¿sí? Bueno, como ustedes. Acordada por labor parlamentaria. Acá está. Acá tenemos, diríamos, de todo lo que tiene que ver con. Que vuelva a leer la modificación que quiere hacer en el artículo porque no me quedó claro. Miren, esto es interesantísimo. Gracias, diputada. También, ¿eh? Diputado Alonso, ¿puede repetir la modificación? Señor presidente, los buques ya. Un segundito. Estas son momentos muy típicos. Sí, acá sí. La bandera extranjera a los que subió su torreta. ¿Están viendo ahí? Exclusivamente por personal habilitado por la autoridad marítima argentina. Bajo pena de pérdida de los beneficios establecidos. ¿Están viendo? Sí, se ve. La falta de disponibilidad de tripulantes argentinos. ¿Ven? Por ejemplo, esta discusión, este momento, ahí lo pausé. Este es un momento en la escena parlamentaria, si yo lo estoy viendo, usted, Celeste, ¿qué es? Vos sabés qué es esto. ¿Qué momento es de una discusión parlamentaria esto? ¿Qué momento es? Una discusión de un proyecto de ley en particular. Es típica discusión en particular esto. ¿Vieron que le dijo la legisladora? ¿Escucharon que le dijo? ¿Me puede repetir? Estas cosas, ¿ven? Cuando que decíamos nosotros que no se puede dialogar. ¿Vieron que nosotros decíamos que no se puede dialogar? Bueno. Navales, de bandera extranjera. Miren. Miren. Que vuelva a leer la modificación que quiere hacer en el artículo porque no me quedó claro. Gracias, diputada. Diputado Alonso, ¿puede repetir la modificación? Señor presidente, los buques y artefactos. Un segundito. Los buques y artefactos navales de bandera extranjera. Esta es una discusión. Esto es un momento. Vean esto. Porque acá ven una discusión en particular. En general, las discusiones en particular, yo me arriesgaría a decir, en general, las discusiones en particular no son
no reflejan tensión, sino que implican este tipo de detalle, de nivel de detalle. Muchas veces las discusiones en particular tienen que ver con frases, comas, palabras, términos, pero ojo, a veces también con porcentajes, con una coma en una cifra, ¿sí? Con un número, no, 0,8, 0,8 no, 0,7, ¿entiende? Bien. Son diferencias, diputada, que pueden implicar sumas muy grandes, inclusive de dinero. Entonces se va en un detalle, en un artículo, en un número. ¿Sí? Son las típicas discusiones de, en particular, estas, ¿no? Y fíjense cómo en general el cuerpo no está ni el bullicio ni nada, y es un trabajo que hacen algunos puntualmente legisladores, ¿sí? Bien, son trabajos muy meticulosos, ¿sí? Es la parte más meticulosa del trabajo de la sesión, este, ¿no? Pero bueno, no era esto lo que quería aprovecharlo, porque siempre podemos encontrar ejemplos interesantes. Seguimos, porque acá tenemos... a lo que nosotros nos queríamos referir, que es este momento. Acá, en general, una vez que termina una discusión en particular, es cuando la ley se aprueba. Son momentos de corte, ¿sí? Son propuestas por el diputado Alonso. Tiempo. En general son momentos de corte de la sesión. Digamos, es como si dijéramos, terminó... Terminó una temporada. Para considerar el proyecto de ley. Es como cuando termina la discusión en particular y se aprueba un proyecto, es como, diríamos, en el programa terminó una temporada de la serie. Si pensamos una sesión como una serie, si la sesión tiene varios proyectos grosos, y en general, en esta época, 2017, siempre son los impares, son cambio de legislatura, son de renovación, ¿sí? Entonces, a fin de año, muchos legisladores que se van están impulsando sus proyectos. Noviembre, siempre son sesiones tumultuosas, ¿sí? Entonces, suelen ser sesiones muy largas porque lo que quedó medio atrasado y todo, se trata de recuperar, digamos, y se trata de avanzar y de cerrar algunos proyectos. En esa dinámica... suelen haber sesiones que tienen muchos proyectos de ley. Acá tenemos uno que cerró. Entonces, una vez que se aprobó ese proyecto, digamos, que requirió una discusión muy larga, es como, ¡boom! Bueno, ¿cómo sigue esto? El presidente ahí tiene que estar muy atento. Pero también, y acá está el sentido de la oportunidad, y esto es re escénico, ¿no? Es como cuando te decís, es decir, ustedes vieron la semana pasada que Monzó le decía, pero yo lo llamé a votar y usted no estaba. ¿Se acuerdan? Digamos, como diciéndole, ¿no? Como el actor que no sale a escena cuando tiene que salir. Y bueno, digamos, a diferencia de la obra de teatro, donde probablemente no tenga que inventar una obra nueva, en la escena parlamentaria se sigue, digamos, ¿sí? Bueno, miren esto, porque justamente acá terminó, digamos, terminó una temporada, empieza temporada nueva, plum, vamos, ¿para dónde seguimos ahora? Acaba de tratar su proyecto, que creo que llevó no menos de 3 horas de debate, el proyecto que se acaba de aprobar, ¿sí? Y donde nosotros vimos un segmentito de modificaciones, ¿no? Miren, el presidente, muy pila, él, como tiene que ser, por otro lado, ¿sí? Es decir, el presidente no se queda aplaudiendo ni nada. ¿Cómo seguimos? Y el presidente, con sus asesores, con la prosecretaria parlamentaria, organizan y disponen a cómo va a proseguir. ¿Sí? Miren, y miren lo que ocurre. 4 negativos y 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado para considerar el proyecto de ley por el cual se reconoce a los ciudadanos. Sigue. ¿Qué pasó? Sí, diputada, comenzamos con los apartamentos, se terminó, le diría, la sesión. Como usted
Y pero diputada, tenga en cuenta, si entramos en ese debate, estamos terminando. Sigamos con el orden del día, por favor. ¿Cómo, diputada? Pero, diputada, tengo ocho mociones en ese sentido, más una acordada por labor parlamentaria. Si comenzamos con ese debate, mi pronóstico es que esta sesión no le veo buen fin. Se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Escucharon bien lo que acaba de decir el presidente de la Cámara, ¿no? Y por otro lado, se da un diálogo. Acá tenemos un diálogo entre una legisladora y el presidente de la Cámara, ¿sí? Bien. Y el presidente acaba de decir... A ver, todavía la diputada no habló, es decir, no habló con el micrófono. Es decir, es una situación atípica, de una informalidad absoluta, ¿sí? No hay ni una sola frase en el reglamento que habilite a esto que acabamos de ver. Donde el presidente dialoga con un legislador que no siquiera está haciendo uso de la palabra. ¿Sí? Bien, bueno, estas cosas pasan. ¿Sí? Bien. Pero, diputada, estuvieron todos en labor parlamentaria. Diputada, ¿me puedo hablar con el micrófono? Así podemos escuchar todo. Insisto con la moción de apartamento de reglamento, por favor, señor presidente. Diputada. Propongo seguir con lo acordado en la labor parlamentaria. No es una cuestión de privilegio. No la puedo someter a votación. Ni tampoco sé cuál es la moción de apartamento. No puedo votar en abstracto. Bueno. Pero, diputada, insisto. Me parece, me parece que hubo algo acordado. Es muy tarde. Hay expectativa por terminar lo de la labor parlamentaria. Diputado Negri. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Sí, diputado. Y miren lo que dice, ¿no? Tratar todas las mociones de apartamiento en forma conjunta, con posterioridad al temario. Si es eso, lo acordado en labor parlamentaria es el plan de labor parlamentaria. Continuamos con el plan de labor parlamentaria. Faltan tres proyectos, diputada. Después tenemos lo acordado de apartamiento del reglamento por todos los bloques más 5 o 6 apartamentos de reglamento que está incluido el suyo. ¿Por qué no seguimos con los dos tres proyectos que nos hacen falta? Diputada, le habilito el micrófono. Estoy haciendo una moción de apartamento de reglamento que es acerca de votar el proyecto que viene del Senado, que tiene orden del día 16-21 sobre la ley de paridad. Quiero que se vote o no se vote el apartamento de reglamento, lo sometemos a votación y seguimos. Nosotros no tenemos ningún problema de quedarnos acá hasta mañana a las 12 del mediodía. Bueno, comenzamos con... Necesitamos las tres cuartas partes de los miembros presentes. Pero comenzamos con... Sí, está tergiversando lo acordado en labor parlamentaria. No le interesa, diputada. Perfecto. Diputado Mario Negri. Presidente. La mecánica de funcionamiento del Congreso tiene una mesa de labor parlamentaria que es a donde se acuerda el orden entre todos los bloques del tratamiento de los temas.
eso no está invalidando el uso de las mociones, pero ordena el tratamiento de los temas. Y como tal, se incorporan al recinto y se debe respetar a partir del momento que ha sido votado el plan de labor parlamentaria. No se puede alterar solamente cuando a uno se le ocurra, si no se pierde la uniformidad de la sesión. Entonces usted no puede poner a votación ni someter a votación un apartamiento que está previsto en el plan de labor parlamentaria que va a ser considerado con posterioridad a otro tema. Es así. Si no, no podríamos sesionar nunca. Gracias. A ver, tengo que parar acá porque yo no sé, digamos, quiero puntualizar, quiero insistir en que prestemos atención a lo que se está diciendo, sobre todo para que podamos entender y porque esto nos permite reflexionar acerca de la, para mí, mi opinión, es que esto nos permite pensar acerca y reflexionar acerca de la naturaleza de la política. Esto es la política, ¿sí? Por un lado, fíjense que acá el presidente de la Cámara ha planteado que la moción y la propuesta que está planteando la diputada Donda hace peligrar la continuidad de la sesión. Que lo más probable, según el pronóstico de él, es que la sesión se caiga, dijo él. ¿Sí? Uno. Dos. El diputado Negri lo que está diciendo es que no puede darse lugar a eso, lo cual no es verdad porque el reglamento habilita, es decir, la diputada Donda está amparada por el reglamento para hacerlo, porque ustedes se pueden fijar que dentro de las mociones existe la posibilidad de hacer ese pedido y se llama votación. Se necesita tres cuartas partes, necesita la mayoría más difícil que hay, digamos, pero lo puede pedir. Y ojo, porque necesita esa mayoría, la más difícil, ¿sí? Y está diciendo, y está hablando de los acuerdos preexistentes, que eso es también muy importante pensar para lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sesión, ¿verdad? Bien, no, digamos, yo quiero señalar para que tomemos en cuenta esto y para que cada uno después pueda pensar en esto. Yo creo que esto que estamos viendo es un verdadero acontecimiento legislativo, por decirlo de alguna manera. Acontecimiento en el sentido, por ahí acontecimiento en el sentido de como lo mencionan algunos teóricos, como Alain Badiou inclusive. Es decir, algo que nadie previó, ¿sí? En términos legislativos. Pero acontecimiento legislativo. Es, para entender, es un fenómeno legislativo, digamos, excepcional. No hay muchos como esto. En la historia, digamos, por lo menos de la democracia, no hay muchos como esto. Y aparte con la implicancia, con el impacto que tuvo, ¿sí? Se entiende de lo que estamos hablando, es la ley de paridad, ¿sí? Que establece el 50% en las listas para las mujeres. Sigamos. Señor diputado Mazo. Acá, fíjense la miradita de Monzó, ¿eh? Porque ahora va a hablar un hombre y va a hablar Mazo. Señor presidente, en primer lugar, creo ser estúpido porque me lo han dicho en esta cámara, pero que yo sepa, ayer en la labor parlamentaria no hemos fijado bajo ningún punto de vista de que los apartamentos del reglamento se iban a hacer al final de la sesión. Lo que se dijo en la labor parlamentaria, como había muchos temas para acordar, no queríamos que la sesión del 29 sea como todos los años, que da vergüenza hacia afuera, y queríamos todos defender que en el recinto se trabaje pocas horas, y hagamos noticias en los diarios, quedamos en el transcurso. Acá está lo que les decía de las sesiones de los años impares, de las últimas sesiones de los años impares. Por favor, al diputado Negri, él no estuvo en la labor parlamentaria, al lado de sus colegas, no es así. Memoria tengo. Ser estúpido. Pero memoria tengo y he estado ayer y han estado muchos de los señores diputados acá y no fue eso lo que se acordó en la labor parlamentaria.
Si hay, sueño, que se vaya lo que tiene el sueño. Y si no lo quedamos, listo. Diputada Araceli Ferreira. Miren esa cara. ¿Ven esa cara? Pero perdón, ¿él no la había mirado ya a ella antes de que hable él? ¿Cómo que él la había mirado? Claro, como que él, Gonzo, la miró a la diputada previamente a que hable el diputado preopinante. Sí, pero ahora él no la está mirando, él no está mirando a Donda. Yo, que ya lo vi varias veces, les digo, reparen en esa cara de Monzó, porque ya no es la cara de alguien que dice, ya, para mí, ese, ¿vieron lo que es el lenguaje corporal, no? Ahí dice, acá está pasando, no, para mí no es de que está ofuscado. Para mí la carita es, acá pasa algo raro. Esto, para mí es la carita de alguien que dice, esto no es una locurita de Donda que se cortó sola. Es carita de, le está cayendo la ficha, de que acá hay algo distinto. Esa es la carita que tiene ahí. Miren la carita, acá hay gato encerrado. Para mí es carita de, acá hay gato encerrado, gata encerrada. Bueno, miren, porque ya pide de otro bloque pide la palabra. Hablando de normalidad, de reglamento y de acuerdo, yo le recuerdo que la obligación del cuerpo sería sesionar con sesiones ordinarias. Nos pasamos de sesión especial en sesión especial y eso hace que temas como este cuesten incluirlo. Apoyamos la moción de la diputada Donda, aunque nos tengamos que quedar un par de horas más. Las mujeres no merecemos de una vez por todas la paridad. Así que, señor presidente, le pido que se ponga a votación. Y que sea obviamente votación nominal. Perdonen. Diputada Donda. Ahí ya, ¿ven la cara? Ya. Queremos. Ahí ya, pero aparte quiero señalarles otra cosa de la escena parlamentaria. Miren esta legisladora. ¿Lo ven el cursor mío? Sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, se ve. Esta legisladora. Es de Juntos por el Cambio o del bloque de Cambiemos y está aplaudiendo. ¿Sí? Pertenece al mismo bloque que él. ¿Sí? Y está aplaudiendo lo que acaba de decir Araceli. Diputada Donda. Insisto. Una moción de departamento para que se trate de la orden del día 16-21. Para que finalmente sea sancionada la ley de paridad que viene del Senado con media sanción y que no tiene ninguna incidencia en esta Cámara. Bien, se va a votar la moción de apartamiento solicitada. Va a ser nominal porque yo no puedo contar tan rápido. Tuve rápido hoy, pero tres cuartos me cuesta mucho más. Vamos a votar nominalmente. Escuchen. No, sigo con la sesión. ¿Escucharon? ¿Escucharon, no? Sigo con la sesión. Está convencido que no sale. Y hay algunos legisladores que están señalando no, le están diciendo, fíjense, recién había uno que le estaba diciendo que no. Tiempo. Este es otro gran momento que los que tienen mucha cancha saben hacer esto. El tiempo es para... El sistema tiene que registrar las bancas, ¿vieron? Bueno, sigue esto. Estos son momentos en los cuales no se registran todos los legisladores que tienen que estar. Entonces no se puede poner... Diputada Banfi. Ahora la diputada Banfi. Diputada Banfi. Esto es genial. Señor presidente, a mí me parece que es fundamental dejar... Diputada Banfi, que se tranquila, se va a votar.
Para nosotros, y esto lo digo en nombre de todos también, porque es un tema que hemos conversado en todo el bloque y en el interbloque, que nosotros estamos a favor de la paridad. Que es un tema que nosotros hemos discutido y hay compromiso de parte de las autoridades de nuestro bloque de llevar la labor parlamentaria a discutirlo como corresponde. Queremos un debate como se merece el tema de la paridad. Lo que no vamos a permitir, señor presidente, es que nos vengan a manejar de esta manera capciosa, a las 2 de la mañana, la agenda acordada, porque nosotros respetamos los acuerdos políticos. No somos un cachivache. Y el tema de la paridad es algo totalmente simbólico y paradigmático que vamos a defender con la vida de cada una de las mujeres que venimos a representar acá. Y no vamos a permitir que otros bloques nos vengan a manejar la agenda parlamentaria que las autoridades negocian cada vez que nos sentamos acá. Gracias, señora diputada. Tiempo. Mira, dicen que no, ¿ven? Hay algunos diputados que dicen que no. Es interesante ver esto, porque acá también, en realidad, de nuevo lo que veíamos con el debate de... Yo veo, encuentro cosas nuevas cada vez que lo veo. ¿Vieron el debate del voto femenino? Diputada Camaño. Donde veía... Bueno, acá, escuchen esto, porque acá se acabaron las... Presidente. Escuchen esto. Listo, ya no hay más interpretaciones. Esta sesión me recuerda la sesión en la cual 14 mujeres en este mismo recinto nos paramos frente al tratamiento del presupuesto a las 4 de la mañana de todos los partidos políticos y decidimos lo que decíamos que defendíamos. Condicionamos el presupuesto de ese año a la posibilidad de tratar el cupo del 30%. Si nosotros a las 4 de la mañana no nos hubiéramos parado todas las mujeres y especulado con el cuerpo, seguramente muchas de las mujeres que hoy están acá y en el Senado no estarían. Porque lamentablemente nuestras luchas no son quiméricas. Las luchas de las mujeres no son un relato, no es una quimera, es una realidad. Nosotros no estamos acá haciendo ninguna fanfarronada, estamos, y lo vamos a decir con todas las palabras, aprovechando una oportunidad histórica para poder sacar la paridad que tanto pregonamos las mujeres que estamos en este recinto que queremos. Señor presidente, no me extraña la actitud que toman las mujeres del bloque de Cambiemos. Porque en la provincia de Buenos Aires también se hicieron discursos. También se votó una paridad, también tenemos una mujer gobernadora, pero a la hora de las listas, cualquier artilugio surtió efecto para que algún juez amigo arregle las listas y en las listas de Cambiemos no haya paridad. Nosotros vamos a acompañar, señor presidente, la posibilidad que nos estamos dando de poder tener la ley de paridad, porque en esta pelea muchas veces guardamos respetuoso silencio, pero sabemos perfectamente bien que peleamos en desigualdad de condiciones. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Madera. Presidente,
Quiero pedirle a todas las compañeras mujeres que hoy aquí presentes en este sentido, bueno, la obligación moral de representar a muchas mujeres que esperan tener un tratamiento de la política de nuestro país y de nuestras provincias que acompañe este momento que va a ser histórico. Esto no puede pasar por una cuestión de protagonismo. 1:31. Es la hora 1:31. Si nos retrotraemos a 10 minutos antes, la moción que ha planteado la compañera Donda. Supuestamente la sesión se caía. La diputada Madena. Tiene la palabra la diputada Carrizo. Carrizo, de Cambiemos. Sí. ¿Alguno le quedó? Mire cómo se miran. Brevemente para decir que las mujeres del bloque radical que integramos Cambiemos, nosotros somos formando este partido de la paridad. Entonces me parece que esto lo hemos acordado como diputadas mujeres, porque sabemos que esto es un hecho histórico, no es una sesión más. Lo habíamos acordado también que era un acuerdo con los colegas varones, que la idea era aprobarlo ahora porque se implementó en 2019. Ese fue el sentido de la unanimidad de las firmas que se lograron en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Queremos tener el derecho sin necesidad de perder, pero no queremos dejar de defender un derecho que hemos trabajado durante el año pasado y este año también. Eso es lo que está en discusión y queremos ver, bueno, si vamos a cumplir con el artículo 37 de la Constitución. Ese es el punto simple. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Ponti. De Ponti. Gracias, presidente. Hace mucho que estamos dando vueltas con la necesidad de aprobar este proyecto de ley de media sanción del Senado y que hoy tenemos la oportunidad de convertirlo en ley. Y me parece que es momento bueno de traer argumentos procedimentales que usan del reglamento para no votarlo en este momento, con un supuesto orden para sancionar que nadie respeta cuando se trata de otros temas. Acá se han metido bueno, ¿saben, no? ¿Cómo terminó esto? Que fueron acordados sobre la... Lo dejo ahí el debate. ¿Saben cómo terminó? Esa noche. ¿Qué terminó pasando? La ley se aprobó. ¿Sí? Se aprobó en ese orden, como estaba planteado. Es decir, es muy interesante la pieza discursiva de Camaño porque, digamos, nos permite, de nuevo, ¿no?, entender cómo la política, de alguna manera, siempre... ¿Vieron esa famosa frase, no? Son reflexiones, ¿eh? Digamos, nosotros estamos analizando esto, la actividad política. Vieron que se dice, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Algunos que dicen, en realidad es al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, lo que es cierto es que a través de la política se dirime el poder y se dirimen las relaciones de poder, digamos, ¿no? Y siempre las reglas limitan, pero las reglas y las necesidades políticas siempre están en una relación de tensión. Y claramente es interesante lo que dice Camaño, porque no muchas veces se explicita de esa manera, ¿no? Como ella lo hizo, estableciendo que sí, que efectivamente se especuló con una situación coyuntural, con un momento determinado. Pero la política tiene mucho de eso. La política tiene mucho de buscar la oportunidad, la ocasión, medir las ventajas y las desventajas, las situaciones favorables y las desfavorables para tomar una iniciativa. Esto es lo que ocurrió. Creo que tiene mucho que ver con lo que viene pasando con buena parte, digamos, con todo el fenómeno de las luchas de las mujeres, y particularmente, bueno, acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Pero que además nos permite pensar y ver cómo funciona el aquí y ahora en la escena parlamentaria, cómo funcionan las normas y las reglas en el debate parlamentario, y cómo esas normas y la apelación a ese conjunto de reglas siempre está en relación... en una relación que, diríamos, tiende a ser tensa, no necesariamente siempre es tensa, pero tiende a la tensión entre las necesidades que cada sector tiene, en este caso las mujeres, y los marcos normativos. Si hubiera imperado
la voluntad de quienes planteaban que esa moción no se podía hacer en ese momento, probablemente la ley no hubiera salido, porque también esa era la presunción. En general, las sesiones van perdiendo quórum y lo que va quedando para el final, ya no tenés más quórum y listo, y se cae. Y otra iba a pasar al año siguiente, de nuevo, ¿no? Ustedes vieron cómo la ley del voto femenino en el Senado se había aprobado un año y en diputados tardó un año más en aprobarse, más de un año y pico. ¿Sí? Bueno, entonces, nada, es una, y esa pieza discursiva, digamos, particularmente la de Camaño, es muy interesante. Es muy interesante, más, que va más allá para entender la lucha de las reivindicaciones de las mujeres. Nos sirve para entender la dinámica de la política, me parece a mí. Bueno, esta es una gran escena, una de las mejores escenas parlamentarias que yo recuerdo es esta que acabamos de ver. Y quería cerrar con ella porque está en largamente en mi top 5 de escenas parlamentarias, digamos, favoritas. Está esta, si no es la 1, le pasa raspando. Cómo van mutando y cómo van cambiando las situaciones y las posiciones, ¿no?, de los distintos participantes ante lo que va pasando, ¿no? Hasta acá llegamos. Tienen todos los canales abiertos de comunicación para, digamos, vertir sus inquietudes. Celeste, le vas a mandar las consignas de las dos variantes de la prueba. Quedaron claras esta doble posibilidad que tienen. Llegamos, ha sido un año muy, muy complejísimo, de los más complejos que probablemente hayamos vivido todos y todas. Estamos todos un poco, ¿no?, saturados de pantallas y de cosas. Bueno, la intención siempre es invitar y generar espacios de reflexión, espacios de pensamiento, de análisis, de indagación. Digamos, siempre son las inquietudes y las intrigas las que nos mueven. No nos mueve la idea de acá venir a traer una verdad revelada ni nada por el estilo, sino inquietudes sobre las cuales nosotros también seguimos pensando, y lo que compartimos es eso, y pensamos el proceso de enseñanza-aprendizaje como eso, ¿no? Por eso la primera frase en el programa es ese, ¿no? Es decir, es esta de Heidegger tan lindo, que el que enseña lo primero que tiene que saber hacer es aprender y mantener esa capacidad de aprender. Así que, bueno, ese es el espíritu con el cual abrimos esta experiencia, propusimos compartir esta experiencia. Celeste, sin Celeste esto va a ser un descalabro imposible. Y muchas gracias a todas, a todos. Tienen los mails, sugerencias, opiniones, y seguramente alguna inquietud con las pruebas van a tener. Gracias a todos los comentarios que nos están mandando. Todas las inquietudes que tengan. Sí, yo ahora en un ratito terminamos de cerrar algunas cositas y les voy a estar enviando las consignas lo más completas posibles, pero si surge alguna duda, ustedes saben que enseguida pueden escribirme a mí. Si es algo que yo no sé contestarles, enseguida me pongo en contacto con Francis. En el día de mañana les voy a estar enviando una encuesta más que nada de cómo fue la experiencia de cada uno de ustedes en este taller. Es una encuesta muy cortita que les pedimos que la respondan, es anónima, y todo lo que ven que se puede mejorar, tanto desde lo positivo como desde lo negativo, les pedimos que lo pongan ahí, una partecita en comentarios al final, que lo agreguen, porque como este taller ya lleva 2 ediciones, de una edición a otra hicimos algunas modificaciones y la idea es ir perfeccionándolo y dar la mejor versión. Y bueno, si en algún otro taller se quieren sumar, nunca las clases son exactamente iguales. Francis siempre incorpora nuevos materiales y explica también otras cosas. Así que, bueno,
Son bienvenidos y agradecerles a todos por haber participado, por haber estado en todas estas clases. Así que muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Celeste. Gracias, Francis. Muchas gracias, han hecho que este curso de un grupo de telefónicos pueda comprender. Gracias, Elsa, muchas gracias, un gusto que participes, ¿eh? Y bueno, nada, seguimos. Puse un ochentoso argentino. Sí. Bueno, pero aquí con tango me vine unas cuantas décadas, avancé unas cuantas décadas, así que habíamos arrancado con unos tangazos. Bueno, un gusto a todas, a todos, y lunes por la madrugada. Y qué les iba a decir, nada, cualquier comentario que tengan, tienen los mails y bibliografía, cosas que les hayan quedado de interés también, estamos en contacto. Así es. Gracias a todos y gracias por participar activamente. Yo sé que muchos no se animaron a habilitar los micrófonos, pero no, yo me quiero poner las... Perdóname. ¿No? Sí, no, perdón. No, que el chat estuvo muy activo, hubo clases más activo en función de los temas que se estaban trabajando, pero la verdad que se disfrutó mucho los comentarios, los aportes. Yo tengo que seguir el orden que medianamente me trazo, o el desorden que medianamente me trazo, pero muchas veces me daban ganas de quedarme y desarrollar los planteos, los comentarios que había en el chat, ¿viste? Porque eran muy interesantes, ¿eh? Muy, unos aportes muy ricos, y a mí me daba muchas ganas de detenerme en algunos comentarios y abrir esa, ¿viste? Pero bueno, ya sigamos ahí, ya, no sigamos. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta es irme por las ramas, así que... un gusto. Gracias. Gracias. Chau, hasta luego. Dicho corto. Gracias.